Supongamos que yo fuera todo eso que ustedes ven, que yo fuera odiosa, arpía, bruja, asquerosa, inmunda, prepotente, envidiosa, hecha mierda, o sea, lo peor, porque me han dicho todas las bellezas que ustedes se puedan imaginar. Dos preguntas tengo. Primera, ¿a ustedes qué les importa? ¿A ustedes en qué les afecta si así fuera? La segunda pregunta, si ustedes entran a mi cuenta a decirme odiosa, asquerosa, repudiante, ¿cómo es que me dijeron ahí? No me acuerdo. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Es un acto muy amoroso? Eso sí es amor, ¿verdad? Eso sí es ejemplar. Por favor, odiadores pidiendo la paz. Basta, mi gente hermosa. Yo digo esto no para que ustedes, bueno, sí, de pronto alguien reacciona, de pronto alguien encuentra un poquito de sentido. Otros que no, estos son niveles de ignorancia y de conciencia. Yo lo digo para que entendamos, no para que lo dejen de hacer. Me imagino que esto se puede mejor, esto hace que se alborote más el avispero. Pero mi gente hermosa, de verdad, controlémonos un poco, miremos un poco más allá de lo obvio. Yo no me voy a justificar, no voy a decir nada porque yo soy quien soy y soy lo que soy. Solamente yo conozco mis procesos y mi vida y me amo. Quiero que lo sepan de una vez. Amo mi forma de ser, la amo. Que allá editen como les dé la gana, que saquen de contexto o no saquen de contexto. Yo realmente sé así. Nadie lo puede controlar, eso es lo que es. Pero uno que sin conocer a alguien entra a la cuenta de otra persona a descargar su porquería, y aquí sí voy a entrar con un tema espiritual, todo lo que botamos en el otro es nuestro espejo. Basta.